Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo de guías y retos de Shovel Knight, Shovel of Hope, de cómo conseguir todas las notas musicales. Y os tengo una sorpresita, como os digo siempre o como algunas veces os he escrito ahí arriba en otras guías, os dejaré exactamente el punto concreto para cada nota musical de cada mundo, por lo que os falte, ahí abajo en la descripción, para que accedáis directamente y no tengáis que andar buscando en todo el vídeo. Cosa muy cómoda que yo creo que está bien, siempre lo hago. Así que mirad ahí abajo, al igual que tenéis el botón ahí abajo de suscripción y de la campanita para que se os avise de todos los directos que se hacen muy a menudo, aunque últimamente estamos un poco más inactivos, y de los vídeos que vamos subiendo, aparte de que al lado tenéis el botón de unirse por si queréis apoyar al canal. Chicos, se agradece muchísimo, muchas gracias a esos mecenas del canal, muchísimas gracias a todos, posiblemente ponga el nombre de todos aquí para que se lo reconozca, claro que sí. Y nada, pues vamos a darle caña, vamos a empezar y os voy a enseñar dónde están todas las notas musicales y el resto de logros pues ya veremos más adelante si queréis que os diga más o menos cómo, aunque no debe ser muy complicado. Los tengo prácticamente todos, bueno, me falta unos pocos, pero iremos consiguiéndolos, así que sin problema. Venga, vamos a darle caña, chavales. Y comenzamos con la primera fase, que es la campiña, es la fase de introducción. Tenemos ahí 14.000 de pasta, lo tengo todo y tengo ya, estoy acumulando dinero. Y os paso a enseñar las dos notas musicales que hay en la campiña, que hay dos, como rapidico. Y recordaros que también hay logros, supongo que lo habéis consultado, lo sabéis, donde se consiguen rompiendo todos los puntos de control, consiguiendo pasarte un nivel sin ser tocado y pasarte un nivel sin morir. Pero bueno, aquí por ejemplo la campiña se puede hacer varios de ellos. Porque aquí el jefe es bastante sencillo, es lo más fácil que hay. Y con la varita de fuego que tenemos ahí, pues podemos acabar con él fácilmente sin que nos toque. Si no, con el cambio de fase, no hay ningún problema en cualquier otro boss. Y conseguir que no nos maten, pues este nivel es el de introducción, por lo cual, y que no nos toquen, pues es bastante más sencillo. Luego hay otro logro que se consigue no cogiendo nada de dinero en una fase. Que bueno, que eso lo haríamos en partida más, nueva partida más, y así ya pues no tenemos que pasar por el suplicio de no tener cosas, ¿no? Tenerlo todo a tope y ya nueva partida más, pues le damos a alguno de los niveles a no coger y ya está. Pero con cuidado porque sin querer a veces cogemos monedas, los enemigos sueltan, así que es mejor a veces incluso esquivarlos en vez de matarlos. Y dicho esto, pues vamos a por las notas musicales correspondientes. Una está justo en esta zona. Según bajamos, venimos aquí. Y aquí mismo está. Supongo que la tenéis todos. Todos la habéis descubierto esta. No es ningún problema. ¿Ea? Y aquí podemos pescar. ¡Cómo mola ese juego, chicos! ¡Cómo mola! Tiramos por aquí. Y aquí hay una entrada secreta. Aquí es donde encontraremos la segunda nota musical. Parece muy difícil al principio, pero bueno, más o menos controlado. No es mucho problema, ¿eh? Es hacerse un poco con el control. Y aquí tenemos la segunda nota musical del nivel, chicos. Venga, bailalo ahí. Bailalo, Shovel Knight. Ahora que me caiga y quede yo como la gocha. Vale, pues eso es todo en este nivel, la campiña, nivel introductorio. Bastante sencillito. Y donde va a ser muy difícil comenzar el juego y morir. Va a ser muy difícil. Así que nada, voy a pasármelo, me apetece ahorrar. Y nos vemos en el siguiente nivel con las notas musicales que nos faltan, ¿vale? Os voy a poner esta parte por si queréis hacer lo del logro aquí. No me han tocado. Es fácil matar al jefe de la primera fase, el jefe introductorio. Nos lo encontraremos otro par de veces más, pero bueno, no os voy a desvelar más. Ya está, conseguiríamos nuestro logro, el logro de no haber sido tocado, el logro de no ser derrotado por ningún boss. Igual con este no sirve, creo que es con alguno de más adelante, pero nos darían un par de ellos. ¿Ok? Venga, pues vamos a seguir. Y os voy a enseñar en el pueblo, aquí en la villa, lo que hay que hacer para conseguir una nota musical que ahí parece ser bastante inaccesible. Aquí está el bardo al que le vamos a dar todas las notas musicales que encontremos. Aquí están. Tienes varias. Bueno, a mí me faltan unas pocas, pero como lo vamos a conseguir ahora todo,
Perfecto. Aquí están los vales de comida. Este es el cocinero, que nos va a dar un corazón más para, por cada vale de comida. Aquí para la magia. Abajo tenemos más historias. Y tenemos esta parte de aquí. Vamos a saltar. Vamos a hacer bailar al erizo, que se pone muy contento. Y para subir a esta nota musical, lo que hay que hacer es esto. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. La que lleva los cubos de agua se tiene que acercar para acá. Ven, ven, no te des la vuelta. Nos subimos aquí, subimos al tejado, cogemos la nota y ya tenemos una más. Y seguimos, chicos, seguimos, porque se me había olvidado enseñaros una cosita, pero vamos a verlo ahora, va a ser fácil. No caí en su momento, caí más tarde, pero aquí abajo también hay notas musicales. Aquí en concreto hay una. Y después de derrotar a Specter Knight, habría que hablar con la bailarina. Se pone a bailar y nos suelta la nota musical correspondiente. Mira, mira, me ha dado un caderazo ahí, ¿eh? Mola, mola el baile bastante. Es un juego bastante completo, tiene muchísimas cosas que me encanta. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Es un juego muy bueno. Y soltaría la nota musical, que yo, como ya la tengo, no me la suelto. Y casi se me olvidaba, muchachos, bueno, se me había olvidado, la última nota musical de la villa, del pueblo, está aquí rompiendo esa pared. Accedemos a Mona y tenemos que impresionarla, consiguiendo más de 150 puntos en este minijuego. Os lo voy a mostrar un poquito. Si lo consigues, la impresionas y te da la nota musical o la partitura, como prefiráis decirlo. Yo les llamo notas musicales, ya sabéis. Pero también os digo que cuando conseguís la partitura, no es que le emocione demasiado, ¿eh? La tía es muy poco complaciente. Seguimos con todo esto de las notas musicales, que se me olvidaba. Se me olvidaba porque tenemos un atajo cuando hemos avanzado un poquito más. Supongo que si estáis buscando las notas que os faltan, eso ya lo tendréis hecho. Y ¡bum! Se supone que nos lleva una especie de atajo. Y aquí tenemos otra nota. Esta es la zona que ya reconocéis, que es el segundo poblado. Podemos saltar por aquí por los tejados, saltamos por los tejados, saltamos más, después de caer y cogemos esa nota musical que falta. Ya tendríamos otra más, chicos, otra más. Espero no dejarme nada por el camino. Otra cosita que podemos hacer para conseguir más notas musicales. Aquí en la charca de Truchanzana falta una nota musical. ¿Cómo se consigue? Ahora lo vais a ver. Ya veréis qué risas. Qué divertido. Nos ponemos a pescar, sin más. Si dices, coño, ponerme a pescar aquí, pero es que es la única opción que se ocurre. ¿Por qué es la única opción que se nos ocurre? Porque dices, ¿qué vamos a hacer aquí? Hay una nota musical, ¿dónde está escondida? Le damos ahí, salen un montón de manzanas. Y sale la nota musical correspondiente, que como yo ya la he cogido, no me sale. Y además te recargan bastante la vida, aunque bueno, venimos para acá y estamos de vida llenos, pero es molón, es molón, es molón. Y seguimos con la Fortaleza del Orgullo, donde encontraremos dos notas. Voy a pasar a enseñároslas, os digo en la parte del trayecto donde vais a encontraroslas y cómo conseguirlas. Venga. Primera nota, tirando camino hacia atrás, no rompáis eso porque si no, no subís. Tiramos hasta el fondo, saltamos, golpeamos, rompemos todo esto y aprovechamos a coger unas cuantas gemas. Y tenemos la nota musical justo por el camino contrario, que en muchos sitios no se puede ir por el camino contrario en varias fases. Pero aquí en concreto sí. ¿Ok? Pues ahí tendríamos una de las dos y más adelante nos encontraremos la otra. Ahora os lo pongo. Y por aquí escondidico, justo en ese camino, que a veces no nos damos cuenta, pues tenemos la nota musical. Y ratónides. La cuestión es maniobrar bastante bien, porque es fácil caerse, ¿eh? Es fácil. Pasa que bueno, ya es la segunda o tercera vez que lo hago, y claro, ya la primera vez ya iba advertido. Pues justo aquí tenemos una de las notas y seguimos para adelante. Bueno. Y nos iríamos a la finca de liches a conseguir estas dos notas que hay.
a ver que se vea bien, esas dos notas que hay en la finca de Liches. Así que vamos a darle caña, que os voy a enseñar dónde están. Y aquí tenemos la otra nota musical. Cuidado, no os caigáis, chicos, porque va a ser fácil si no me caigo yo. Sobre todo con el fantasma ese molestando, ¿vale? Lo único, pues si os veis un poco apurados, ahí está la nota, la visteis, la acabamos de coger. Y nos vamos aquí, echando leches. A ver que no me caiga. Vale, perfecto. Pues ahí está la siguiente. Y aquí vamos a encontrar la segunda nota musical del nivel. Vamos a ver cómo lo hacemos, sin que haya problema, mira. Así, nos lo llevamos para allá. Bajamos. Y ahí la tenemos, chicos. Ahí la tenemos. Entre dinerico y todo lo demás, con lo que nos gusta el dinerico, ¿eh? En el Explotatorium hay dos notas musicales, como podéis ver ahí. Hay dos notucas y vamos a ver dónde están exactamente. Así que vamos a darle caña. Os enseño, aquí no se puede ir atrás en esa fase, vale. Y vamos a verlo. Y aquí es donde vamos a encontrarnos la primera nota musical del nivel. Así que ojo, ojete, chicos, ojo, ojete. Vamos para allá, rompemos esto. Y aquí donde está la rata, importante pillarla al final, para que nos desbloquee una zona oculta con una escalera y podamos llegar aquí. Ahora lo importante es no cascar, ¿vale? Lo importante es no cascar, chicos. Que no creéis que es fácil caerse. Y aquí tenemos otra nota musical y dinerico, lo que nos gusta. Así que volver va a ser mucho más fácil. Nada, sencillo. Y ya está, ya tenemos otra nota musical. Y ahora podemos subir por aquí o podemos hacerlo de otra manera. Pero vamos a hacerlo por aquí. Lo canónico. Nos subimos por aquí, rompemos eso, pero también se puede hacer de otra manera, ¿eh? Ahora os explico. Vamos a acabar con el pollo este loco, antes. Me ha dado, pero bueno, tampoco es que importara mucho. Voy bien. Y otra forma de hacerlo es esta. ¡Uy, qué tonto estoy! Haces así rápido y zaca, y llegas. Al igual que para acabar con los enemigos es muy bueno ese poder, ¿eh? Y ya tendríamos todo. Ahora lo único pues sería enfrentarnos al jefe. Siguiente nivel, ballena de hierro. Ya tengo completada. Aquí hay dos notas musicales. Ahí la veis. Y vamos a ello. Y ya estamos cerquita de la siguiente notica musical. Así que atentos al loro. Isidoro. Vale, venga. Dejamos que lancen. Vale, muy bien, correcto. Y aquí hay una pared rompible que es posible que nos la pasemos, porque bueno, las indicaciones ya habéis visto que más o menos se ve que parece rompible y que no, pero nos la podemos pasar. Y ahora pescamos, esperamos y cogemos la notica musical. Eso es, si queréis el cofre pues tiréis para ahí adelante y ya está. Pero vamos a continuar el camino para no hacerlo muy largo. Y vamos por la siguiente notica. Y estamos cerca de la otra... Vaya, estaba distraído hablando. Estamos cerca de la otra nota musical, que es aquí. Eso es, aquí está. Uy, no me acordaba yo de esto. Por aquí. Bueno, entramos en fase, le damos unas hostias y ya está. Así no hay problema. Porque si no, se nos va a atravesar un poco. No quiero liarla. Y le damos nuestros corrones y se acabó. Tira por aquí. Y aquí en el cofre tenemos la segunda nota, chicos. La segunda nota, un poco de dinerico, como nos gusta. Y nos volvemos. Sin más. Podemos pescar ahí para rellenarlo de truchanzana. Y nos iríamos a la siguiente fase. Pero yo voy a ver si me consigo un logro por aquí. Y voy a acabar. Pues nada, muchachos. Y vamos a la ciudad perdida, que tiene también dos notas musicales. A ver
cómo las conseguimos, ¿vale? Ahora ya se empieza a complicar un poquito más la cosa. Así que a ver, os voy a mostrar dónde están las dos notas musicales y vamos al lío. Y aquí estamos cerca de una de esas notas musicales. Bueno, notas musicales. Ya me entendéis. Es que le veo similitudes con otros juegos a los que hemos jugado antes, ¿verdad? Tiramos para acá. Nada, sencillito. Simplemente saltar en el pico de los bichos estos. Bueno, de los pescados. Vamos con calma. Tampoco hay prisa, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y ala. Y aquí dentro del cofre tenemos dinerico. Bastante. Y la nota musical. Primera nota musical de dos que hay en el nivel, en la fase. Vale. 1, 2, 3. 3, 4. Y ya está. Que me caliento y al final me muero. Y para volver, pues ya sabéis, así, tranquilamente, facilico. Y siguiente nota musical, la siguiente partitura está por aquí. Así que vamos a darle caña. ¿Ok? ¿Vale? A ver, que baje. Pues ya está. Conseguido. Tenemos que subir aquí al fondo, ¿eh? No podemos quedarnos cortos. Acá. Importante no giñarla mucho, si no va a ser complicado. Y la nota musical ya la tenemos. Vale, perfecto. Ahora simplemente para volver, pues hay que darle bien al timing y solucionado. Ya estamos. Vale, chavales, pues nada, vamos a seguir con los niveles que nos restan, que son un par de niveles nada más, pero me estoy volviendo a pasar el juego porque esos niveles no te dejan repetirlos, es lo malo, pero lo bueno es que si los sabes hacer ya y los haces perfectos porque ya tienes dominio, es tercera vez que hago estos niveles y segunda vez que voy a hacer este, que es el bosque en fase, pues vas a tener muchísimo dinerico, vas a poder adquirir un montón de mejoras muy fácil porque vas a tener pasta, pero para regalar. Bueno, no tanto, pero bastante. Así que vamos a seguir aquí en el bosque en fase, el propio nombre nos indica que nos hace falta. Hemos peleado contra Specter Knight en la Fortaleza del Orgullo, hemos conseguido ahí ese poder que nos hemos encontrado en el cofre de Chester. Hemos comparado por 1000 porque los objetos necesarios o bastante útiles para la aventura cuestan menos. Y vamos a darle caña porque lo que nos hace falta es el cambio en fase. Vamos a verlo. Nos ponemos el cambio en fase y ya somos invulnerables a los pinchos. Nos hacemos el nivel y aquí vamos a encontrar una de las partituras musicales que nos hacen falta. ¿Ok? Bueno, lo haré más o menos un poco rápido, ¿no? Total. Me llegan a tirar. Pues que en fase. Todo en fase. Correcto. De todas formas, sin ser muy ansias, podemos conseguir bastante. Bueno. Como se puede hacer en el aire también. Toma. Uy. Es que hay veces. Claro, pues para más adelante que tengo un poco más habilidad. Nada, no pasa nada, chicos. ¡Hala! ¡Con Dios! Y ya está. Este es el nivel introductorio, por decirlo así, de ese tipo de fases con notas musicales, con partituras. Pero ahí está, chavales, ahí tenemos una partitura más. Y aquí estamos frente a otra nota musical que nos hace falta, que es en la cantera Nudillos. Ahí lo tenemos. Estoy en otra partida, como os había dicho, entonces no está desbloqueada. Vamos a ver cómo se saca y vamos a conseguir esta nota musical, chicos. ¡Vamos allá! Se hace así. Es como se utiliza el poder este. Vais a ver. Saque a ver que se me dé bien, ¿eh? Y al lío.
encanta la banda sonora de este juego. A ver. Me encanta, me encanta. Me encanta. Bueno, venga, ahora, a cascarla. Haciendo un poco el tonto. Vamos en serio, ¿eh? Esto es jodido. Se empieza a poner un poco más complicadillo, pero bueno, se puede más o menos bien, midiendo bien los tempos y no equivocándonos. Uno, dos, tres. Y ya estaría, chicos, ya estaría. La nota está aquí dentro. Si no cogemos el cofre y nos vamos, yo creo que la hemos liado. Creo que la hemos liado. Vale, perfecto. Pues tenemos esa nota musical, chavales. Y ya llegamos a la mansión de los campeones, donde hay dos notas concretamente, pero es muy fácil, es simplemente mirar un poco. De hecho, están bastante simétricas. Este nivel ya está hecho, pero se puede ver dónde estaban, así que no hay ningún problema. Primero tiramos a esta mano y luego a la otra y ya está. Mano izquierda, luego mano derecha. Aquí hay una. Correcto. Un pollo. Y nada, tenéis que saltar entre las espadas. Donde están las espadas es donde te puedes caer. Saltas, saltas, saltas y lo coges. Y ya tenemos una. Siguiente nota. Siguiente partitura. Pues hacemos lo mismo, al lado contrario, de forma totalmente simétrica. Aquí estamos en el recibidor principal, bueno, en el salón principal, en la parte media, donde tenemos que matar a un fantasma. Cuando conseguimos ese logro por matar fantasmicas pequeños con estas pelotas, supongo que alguno de vosotros ya lo habrá averiguado, pero bueno, estamos con lo de las notas musicales, ¿vale? Así que me parece que era aquí, aquí es. Y ahí tenemos la segunda nota musical, ¿vale, chicos? Un pollo y la notuca. Pero tenemos otra cosita escondida aquí, que es lo que os dije que os tenía aquí. Una sorpresita, un easter egg. Que no hay nada que se sospeche que se puede romper por ahí, pero habéis visto, rompemos para abajo, tiramos para adelante y nos encontramos con un símbolo. ¿Qué símbolo es este? Mapa extraño, un mapa con un curioso símbolo y tiene unas cuantas marcas más. Curioso. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a salir de aquí y vamos a ver a qué nos enfrentamos. Primera vez que lo hago. Así que... porque lo dejé para grabar ahora. Básicamente. Yo sé lo que había antes. Lo que hay ahora no lo sé. Así que vamos a ver. Porque el símbolo no es el mismo al que me esperaba. Así os lo digo. Salimos para el mapa y... ¡oh, tío! Tenemos una misión o algo aquí que estaba oculto, que es un área misteriosa. Pues vamos a hacerla, chicos, vamos a hacerla. Espero jugarla más o menos bien porque igual es difícil. ¡Hala, chaval! ¿Qué es esto, tío? ¿Y esta música? Me suena muchísimo. ¿A vosotros? ¡Los Battletoads! ¡Hala, qué caña, tronco! ¡Ey, Pimple! Pensaba que íbamos por una hamburguesa con moscas fritas. ¿A dónde nos ha llevado ahora ese distorsionador temporal? ¡Mira, Rush! ¿Te has coscado de la microarmadura con pala? ¡Eh! ¡Albricias! ¡Anfibios! Soy Shovel Knight y mi misión es derrotar a la hechicera. ¿Cómo mola tu rollo? Pues nosotros somos los Battletoads. Espera, chit. ¿Y si el tipo este se refiere a la Reina Negra? ¡Que me la pongan delante! sí, supongo que se la podría ver como una especie de Reina Negra. Pues a mí sí me da miedo eso de luchar contra Reinas Negras. Y no te lo tomes a mal, renaguajo. Pero tienes pinta de necesitar ayuda.
¿Qué tal si te enseñamos a luchar como un Battle Dodge? Vale, venga, ya te digo, pero me voy a meter de leches porque además los Icor los gasté para hacer lo del anterior jefe. ¿Habéis oído eso, sapos? ¡Ha dicho que sí! Bien, ¿preparados, listos y al asalto? Me van a meter de hostias, me van a meter de hostias, me van a meter de hostias, es que lo estoy viendo. Pero bueno, puede ser muy divertido. ¡Madre! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, tío! Como los niveles estos. ¡Hala, qué guapo! Muy Battletoads, muy Battletoads. ¿Dónde vas? Me va a meter de... Quita, ahí, ahí lo tengo. Mierda, pensé que ya lo tenía contra las cuerdas, pero no, nunca mejor dicho. Venga, hay que matar a los tres, así que se me va a acabar la vida antes o después, fijo. Hijo de perra, ven aquí. Uno medio tieso, ¿no? Ratones, a ver qué dan los ratones. Dan magias, vale, 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 dan magias. ¿Debería ponerme las magias? ¿Puedo ponérmelas? Puedo ponérmelas. A ver. Hay que acabar con los bichos estos. Lanzamos su poder. Vale, para recargar poderes, por si queremos usarlos. Bien, está guay. ¡Con tijeras! ¡Con tijeras, tío! ¿Pero dónde vas? Me cortan la cuerda y me matan, claro. Ah, vale, que eso no es... No sé, hice... Quería hacer una comprobación, fue un poco subnormal. Por mi parte. Pero bueno, vaya. Joder. Me está costando manejar esto, ¿eh? Vale, perfecto. Bien. Supongo que bajará ahora el Battletoads, ¿no? Esto es a lo más puro nivel Battletoads de la Nintendo, tíos. Mola. Mola el rollo. Está bien. Ah, que me tiran contra las mierdas estas. Cabrones. Me van a matar, ¿eh? Son dos pollos. Pollo. Pollo, vale. Estamos yéndonos otra vez de nuevo. Ah, no puedo usar los poderes aquí. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene recuperado el amigo. Claro, lo otro era la iniciación, ¿no? Battletoads, tenéis conocimiento, ¿no? De que es un juego difícil. Difícil. No tan difícil de pelotas como otros dicen. O a mí no me parece tan difícil de pelotas. Simplemente difícil. Y me acaban de petar. Aquí tenemos otro pollo. Venga, vamos a intentar hacerlo bien ya ahora. Esto es una locura. Ahí viene. ¡Ay, qué puño me ha dado! ¡Desgraciado! Hostia, se hace difícil, ¿eh? Me parece que me estoy enfrentando al nivel más difícil del Shovel Knight que había visto hasta ahora. Que es muy gratificante, porque me encanta Battletoads, no sé a vosotros, dejadme el comentario por ahí. Pero tela, ¿eh? Tela marineira. Joder, es que esto es una jodienda porque no te permiten moverte estos de los ventiladores. Y me van a acabar cortando la cuerda a esos ratones que acabo de ver por ahí. A ver si acabo con la primera... Battletortuga esta, Battletoads o lo que mierda sea. Bueno, ya sabes. Me gusta decir muchas chorradas. Vamos, casca, perra. Casca, es que está muerta y no acabo con ella, ¿eh? ¡Toma! No, no, no. Ah, vale, 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 que eso continúa. Otro nivel de... Hostia, estos eran de los difíciles. Estos eran de los difíciles. Y si hay que soltar obstáculos, estoy jodido. Esto costaba mucho, ¿eh? Vale, me están cañonando de mala manera, pero yo ahí lo tengo mejor. Está pillando más que yo. Eso es lo importante. Mierda. Ah, vale, checkpoint. A ver ahora. A ver ahora. A ver ahora. Hostia, qué guapo. Qué bueno, tíos, qué bueno este easter egg. Qué bueno. Además completo, ¿eh? Nivelaco. Entero. Para que acabes palmando como una sucia perra. Madre mía. Primera muerte. Qué rica. Es que cuesta, esta parte cuesta, ¿eh? En Battletoads. Y es que tiene pinta de ser igual que en Battletoads.
Madre mía. Vale. Vale. Vale, para arriba. Otra vez, salta, salta. Pilla el trampolín. Venga, 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 que aparezca ya el bicho, joder. Bueno, un checkpoint. Es un checkpoint, ¿no? Quiero pensar. Bueno, a ver si al final... Joder, hermano, tío. ¿En serio? Esto es muy difícil. Vale. Arriba. Abajo. Al centro. Para adentro. Me van a acabar cascando. Me van a cagar. Es que no sé bien todo. Y otro punto de control. Bien, bien, no se me está dando tan mal. Tampoco se me daba muy mal Battletoads. ¡Ah, no puedo, no puedo, no puedo darles! No lo sabía, tíos, no lo sabía. No lo sabía. Bueno, esto... Al final se me daba bastante bien, ¿eh? De chavalín. Hay que esquivar, hay que esquivar. Vale, esto es difícil. Esto es difícil. Esto es muy jodido. Es más o menos ensayo y error. Aprender más o menos sus movimientos, saber cómo los puedes esquivar. Vale, 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 vale. No, tío, cuando iban todos igual y ya lo tienes carrulado, te viene uno de frente y te revienta vivo. Te descalibra por completo, cabrón. Claro, ahora un poco de todo, ¿no? Diversión con banderas. Me cago en Dios, más rápido no. Venga, más rápido, claro que sí. Más rápido. Más rápido, hombre. Por supuesto, siempre podemos hacerlo mucho más rápido. No, 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 no. Vamos, venga, un punto de control, dame un punto de control. Y debe ser la última parte, la más difícil de todas, claro. Me guío bastante por el sonido, pero hostia puto. Vamos, y ahora hay que canearle bien. Ven aquí, perra. Ven aquí. Ah, que también hay que saltar y esquivar y todo. Perro del infierno. Vamos, mátalo rápido que si no nos morimos. Mátalo rápido. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, tíos! Me da igual que me peguen. Yo lo que quiero es acabar con él rápido. Vamos. Casca como una sucia guarra. Rana de mierda. Puta rana. Me como la os. Ven aquí. Vale, puedo saltar más o menos en el último momento y tampoco pasa más. Dale unas leches. Antonio, dale. Ven aquí. Me da igual que te me pongas tonto que te voy a inflar. Ven aquí. Ven aquí, rata. Rata con patas. Bueno, ratas, todas las ratas tienen patas. Rata de dos patas. ¡Dios! ¡Toma! ¡No! ¡Qué bueno, tío! Y ahora nos lleva con el tercero. ¡Y tercera batalla! Mira, este es el más chulo que un 8. Este me señala ahí en plan, vas a pillar, hermano, vas a pillar, amigo. Me lanza a sus colegas. Uy, 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 uy. Espera, pero yo puedo reventarlo con el cuerno mágico, por ejemplo, y hacerle cosas, hacerle daño, ¿puedo? Sí, puedo, pero se me ha acabado. Se me ha acabado porque se gasta mucho y tenía que haber usado otro poder. Este. Vale, bueno, no pasa nada. Este es fácil, este es fácil. Este es fácil porque vamos. No creo que vaya a tener ningún problema. Tengo controlado.
Ah, vale, cuando hace eso, manda al colega de... Ah, bueno, ahora ya no queda otra. No, no para de salir. Bien, nada, no es muy complicado, ¿eh? Esta parte es la más sencilla de todas, yo creo. ¡Perfecto! Chicos, pues vaya bonus stage, ¿no? Stage bonus bastante rico, bastante bueno. A ver qué me dicen los Battletoads. Rush, vaya Shovel Knight, luchas que lo flipas. Os lo agradezco, nobles señores. Claro, siempre ahí en plan, pues un poco de la caballería de toda la vida. Y estos son un poco más macarras. Me recuerdan un poco, son las tortugas ninja, pero no sé, vitaminadas. Están más cachas, yo creo. Y no sé, son un poco... Bueno, en cuanto a irreverencia... Pimple. Esta turbolucha me ha dejado seco. Nos piramos a zampar unos bichejos. ¿Te apuntas, colega de la pala? No como bichos. Creo que paso, pero muchas gracias. Tú te lo pierdes. Buscándonos en el campamento y te mostraremos nuestra gratitud. Qué guapo, tíos. Qué guapo el nivel. Y los podemos buscar en el campamento, por lo visto. Así que... A ver... Noble colega de la pala, por la presente te nombramos Chapo Honorífico. Y para ayudarte en tu batalla contra la Reina Negra, te otorgamos este increíble traje de Chapo. Ahora podrás luchar tan molonísimamente como nosotros. ¿Quieres probarte el traje de Chapo? Hombre, claro que quiero. Se te ve de lujo, estoy verde de envidia. Diviértete machacando. ¡Oh! Golpe y machaca. Toca dos veces, atrás, atrás o adelante, adelante para correr. Mira... Mira qué guapo, tío. Y espera, aquí están Bad y colega. Nuestras Mercedes lo petan. Qué trajes flipantes, por favor. Adiestro, adiestra a Bad. Y aquí está el otro. A ver, ¿qué nos cuenta? Creo que sois el mejor, Bad. ¿Seréis mi maestro? Y podemos ir para atrás o para adelante. Bueno, venga, vamos a ir para adelante. Supongo que la salida sea la misma, como en los demás niveles. No, porque he visto algo. He visto algo, esperad, ¿eh? Un segundo, chicos. Toma. Aquí hay más. Señor Gallo. ¡Hala! Esa nave mola más que el yunque aéreo. ¡Qué avanzada! ¿De quién es? Esa nave es la que yo sospecho que veíamos desde... Bueno, ya sabéis. Profesor Tebert. Saludos, compañero amigo de lo avial. ¿Y si el buitre es mi mayor creación? Vaya, deberíamos unirnos a estos tipos y luego te llamaremos. Battletoader. Este no dice nada. Y bueno, pues, joder, está curioso, ¿eh, tío? Mira, mira cómo pega. Como los Battletoads. Vamos para allá. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, muchachos. Buenísimo. Y nos quedarían unos cuantos niveles aquí en la nave varada. Veis que hacen falta, bueno... Hay dos partituras musicales, así que vamos a por ellas, chicos, vamos a por ellas. Vale, primera nota. Primera nota musical. Bueno, primera partitura, vaya. Cuidadito, porque parece que no, pero ojo, que resbala esto. A ver cómo bajamos, poco a poco, con paciencia. Al igual que subimos con paciencia. Y ya está, estaría cogido. Ahora la cuestión es salir más fácil. Y ya la tenemos, chicos. Y podemos seguir. Vale, la cuestión es... aquí, para coger esa nota musical, no cagarla mucho, ¿eh? ¿Dónde está el bicho? Me tiene que seguir. Vale. Estamos... ¿Están jodidos? Vale, perfecto, ya lo tenemos. Así se hace. Así se hace. Y ya tendríamos las partituras de esta zona. Ahora, pues, sobrevivir. No hay otra.
Toma por culo, hombre. ¡Hala! ¡Ey! Y aquí hay otra nota musical. Y seguimos con la torre mecánica, donde hay tres partituras, y no dos, hay tres partituras musicales. Así que vamos a darle caña y os voy a enseñar dónde están. Y aquí en el punto de control tenemos cerquita una nota, bueno, una partitura. Lo de las notas es porque se parece a The Messenger un poco en ese aspecto. Una partitura musical. Así que al loro, ¿eh? Es aquí. Aquí es. ¡Ay! Qué buffer. Bueno, da igual. Ahí es. Bueno, me voy a poner la invisibilidad. Ahí está. Para que no me sobremite. Voy tranquilo, así no arriesgo, porque puedo hacerlo bien, pero si me equivoco va a quedar como el culo esto grabado. Y ya está. Paciencia. La madre de la ciencia. Así. Bueno, pues eso es. Y aquí ya otro punto de control tenemos aquí mismo, otra de esas. Tenemos que ir por la dicha esta. Cómo mola, ¿eh? Y subir por las escaleras. Y ahí tenemos la nota musical. ¿Cómo se coge? Ahora veréis. Ahora veréis cómo se coge. De hecho, esta es la que me faltaba. No la había cogido porque me faltaban poderes. Me faltaban poderes. Así que ahora, arriesgando un poco, espero que me salga la primera. Va a ser chungo. Porque igual eso estaba para algo. Pero bueno. O igual la plataforma. Yo creo que con la plataforma me voy a poder valer mejor. Vamos a poner la plataforma aquí. Según salta. ¡Ea! 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 Vale. Ponemos la plataforma de nuevo. Espero que no me haga cosas raras. Y ahora para volver, pues va a ser un poco mejor. Y aquí está la última nota musical. Cambió de lado, antes estaba en otro sitio, lo aseguro. Aquí está la última notuca musical. Venga, vamos a darle a esto un poco duro. La hemos cogido, tampoco muy complicado, simplemente pues no hacer mucho el mongolo como yo. Y ahí lo tenéis. Si es que fácil y sencillo y para toda la familia. De hecho, te vienes para acá, le das ese aquí y se acabó. Ya no hay fallo, no hay problema. Seguimos nuestra ruta y nos vamos a Vuelo Glacial, donde hay uno que coger. No lo he hecho todavía, porque no lo he hecho, y vamos a enfrentarnos juntos a este nivel. Concentración. Vale, perfecto. Es mortal esto, ¿eh? Vale, correcto. Correcto, correcto. Y nos vamos. No me quedo ahí arriesgándome un poco más ni de fly. O sea que eso justo al final. Pa, 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 pa. Y ala. Y para allá que va. La cosa. Bien. ¿Qué más nos espera por aquí? Podríamos haber subido. Joder. Es chungo esto, ¿eh? Vale, ya está. Pues así es como conseguimos pasarnos ese nivel, chicos, y conseguimos otra partitura musical en el Vuelo Glacial. Y seguimos con Máquina Voladora, donde hay
dos partituras y no tengo ninguna, así que lo vamos a buscar juntos, chicos. Venga, vamos a ello. Y chicos, primera nota o primera partitura musical justo aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, fácil y sencillo y para toda la familia. Así no nos arrastra. Y podemos entrar. Me ha costado un poco, pero... Y ahora... Pues, para adelante. Va a ser jodido, ¿eh? A ver, que no nos impulsen y nos echen de aquí. Tenemos que seguir el camino. A ver ahora cómo subimos, ¿eh? Pues cómo se subía por aquí. De varias formas, pero la más fácil yo creo que está. Ya está. Tiramos para aquí abajo. Y hay una zona para pescar. Pues justo es de esas pocas zonas para pescar que te dan una nota musical. Ahí está. Ahí está, muchachos. Ahí está. Dale caña. Y pa'l nene. 2, 3, 4, 5. Venga, 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 venga. Venga. Vamos a darle a este unos coscorrones porque me parece que por aquí, justo un poquito más adelante de la anterior partitura, pues tenemos lo que nos falta, la otra. Y están prácticamente juntas y lo que es el nivel, que es más o menos largo, pues no hay nada más. A ver ahora cómo nos remontamos. Venga, pilla por ahí y ya está. Necesitamos pues... Necesitamos la faduca para poder impulsarnos. Es lo único. Volvemos. Y ya tenemos las dos partituras que nos hacían falta de este nivel para completarlas todas. Nos queda alguna todavía de algún nivel más. Seguiremos con ello. Y ya estamos cerquita, cerquita, cerquita del final, chicos. Ya estamos cerquita del final y estamos en la torre de lado, en la entrada donde hay dos partituras de notas musicales. Dos partituras de música. Ya tenemos cerca nuestra primera nota, ¿eh? Nuestra primera partitura. No hagáis lo que hice yo porque me ha aplastado. He muerto. Pero bueno, es fácil de coger, ¿eh? Simplemente saber un poco cómo funciona. Lo que pasa es que me he equivocado aquí grabando y la he liado. Vamos al lío. A ver que no me aplasten. Bien, seguimos. Y ahora rapidico para el lado contrario, ¿eh? Rapidico, ahí me han aplastado. Cago en la, cago en la. Hay que esperar aquí, no tengo paciencia. Según baja, menos mal que voy a poder recuperarlo. Aquí está la primera nota musical, ¿vale? Ahora hay que darse maña para que no nos aplasten. Ahí. Ahora bajamos, rompemos esto. Y lo mismo. Y ya está. Ya hemos salido ilesos de esta. Y en esta parte del nivel, cuando ya cambia y no se ven nada más que sombras, que está chulo, a mí me encanta. Aquí si pescamos, tenemos la segunda nota musical o la segunda partitura. Es que me gusta llamarle notas musicales. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos la segunda partitura. Le damos ahí y... Tracatrá. Seguimos en la torre de lado, en la parte de la ascensión, y aquí justamente hay dos. Me falta una, la veis ahí donde señalo con el dedico. Vamos a coger las dos para que veáis cómo se cogen y dónde están las dos. Y ya de paso me cojo la que me falta, porque me faltan poquitas. Y ya en el último nivel cogeremos las que quedan, las que restan, que son cinco, las cinco que faltan. ¿Ok? Venga, vamos a darle calor. Y aquí hay que subir aquí para coger la nota, si no subimos mal, y ya tenemos otra partitura musical, nos queda una. Esta es la que cogí y me falta la otra, que ando buscándola por ahí. Así que a ver ahora. ¡Uy, pinchos, pinchos, pinchos! Que claro, tiene que estar aquí por huevos. Tiene que estar por aquí por huevos. No, no queda otra, no queda otra. Que esté aquí, es que no queda otra. Tiene que estar justo en esa zona, así que lo estoy poniendo de seguido. Más que nada. Me caeré algo encima, pero que no.
A ver, la estoy viendo, es que no me he dividido el tiempo aquella vez. Vale, perfecto, pues eso es, ahí está. No es más, no es más, justo ahí. Así que tenemos las dos. Yo ahora necesito llegar al final, cargarme al bicho, al boss o lo que fuera, que no me acuerdo ahora muy bien. Solo lo juego una vez. Para poder guardar esto. Y ya estamos justo al final para conseguir las últimas 5 partituras. 5, ni más ni menos que 5, que decís, bueno, ostras, pero ¿dónde estarán tantas en ese sitio? Pues ahora vamos a verlo, no os preocupéis, chicos, no os preocupéis. Vamos a darle caña. Ahora ya está. Ahora nos caemos al infinito. Caemos bastante. Y en vez de ir para adelante, pues vamos para atrás. Y ya está. La cuestión es tener cuidado porque no me acordaba yo que aquí había un hueco. Y hay que hacer un salto de fe. Claro, ahora como pillo eso, pues me he quedado sin ello. Son bastantes monedas, ¿eh? Ojo. Bien. Y aquí están. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y un lugar para pescar. Vamos a ver qué nos dan. Que no he pescado por aquí todavía. Y nos rellenan las cosas de truchanzana, por si lo teníamos vacío. Perfecto, pues nada, podemos seguir y ahora lo que hay que hacer es pasarse el juego. Nada, chicos, pues muchísima suerte con todo esto. Espero haberos ayudado, espero haber sido un buen aporte a la hora de buscar las cositas que os faltaban. Y voy a terminármelo, ya que estas no las tenía cogidas. Y me voy a conseguir ya lo último para otro logro, chavales. Ya sabéis que si os ha molado, os ha gustado, os ha servido, lo que sea, agradecería bastante los comentarios ahí abajo. Comentarios de si os ha servido o no. Ya sabéis que por estas cosas, pues Maloney se pone muy contento. Y también, pues si queréis más cositas de estas, o si tenéis alguna de las guías que hay unas poquitas en el canal, pero poquito. Ya iré metiendo más eso con el tiempo. Los gameplays, let's plays, los directos y todo demás, si os gusta, pues ya sabéis, podéis darle ahí abajo en el botoncito de suscripción, que es gratis y no da calambre, o sea que es todo bueno. Y le podéis dar a la campanita si no queréis perderos nada del contenido y queréis estar siempre a la última. Nada, chicos, pues espero haber sido de ayuda, como bien os digo, espero que os haya servido. Y a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.